En el estadio de Víctor Larco se inauguró el cuarto campeonato interpromociones de fútbol Copa UCB, organizado por la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria de la Universidad César Vallejo. El torneo cada año tiene una gran expectativa y esta vez centros educativos de la ciudad respondieron al llamado. Inicio y bueno, tenemos un aproximado de 28 a 27 equipos y bueno, ojalá que todos los que compiten pues puedan lograr los primeros puestos, ¿no? Como son el primer y segundo y tercer puesto que tiene premios. Se genere lazos entre ellos, haya una adecuada relación entre los colegios, fomentando siempre el deporte como un hábito, como una costumbre en los adolescentes. Colegio San Juan, la Gran Unidad Escolar, Marcela Charán, Ingeniería, son solo algunos de los participantes quienes lucharán por ocupar los primeros lugares y hacerse acreedor a atractivos premios. Los alumnos que ganan tienen un premio económico para la institución educativa y en el caso de los que ganan en el campeonato de fútbol tienen beca de estudios para la Universidad César Vallejo, 20 becas de estudio. Delegaciones mostraron mucho entusiasmo por llegar a la final del torneo. Cabe señalar que en esta edición agregaron a dos disciplinas más, el voleibol y el básquetbol. El torneo tendrá una duración de casi mes y medio. Es en fútbol se va a desarrollar en el estadio Vista Alegre, los sábados, ¿no? Lo que es el voleibol y el básquetbol se va a desarrollar en la Universidad de César Vallejo.